muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Hablando de dueños de medios, hoy vamos a referirnos a Bobomán, a Miguel Enrique Otero, que tiene un pie en la cárcel o está a punto de pegar la espantada a Miami por ladrón, por delitos además contrarios al patrimonio público, por acciones lesivas al patrimonio público. Por eso la etiqueta que proponemos es Bobomán a la cárcel por choro. Repito, Bobomán a la cárcel por choro. ¿Saben quién lo anda persiguiendo? Alfredo Peña, su antiguo socio, curruña, muchos años director del Nacional, luego ministro de la Secretaría, diputado a la Asamblea Constituyente y alcalde metropolitano. Sobre todo en este último cargo se vio la voracidad de Alfredo Peña y de su patrón, su patrono Bobomán, que fue siempre el jefe de Alfredito. Y cuando el pobre Alfredo Peña amasa una fortuna mal habida, y digo el pobre porque no pudo disfrutar de esa fortuna, comete la estupidez de prestarle una fortuna, 3 millones de dólares, a Miguel Enrique Otero, para que financie el Nacional, que estaba atravesando muy serios problemas financieros. Es un periódico que se desplomó, perdió pauta publicitaria, porque perdió la generalidad de sus lectores. Esto fue ese préstamo hace casi 10 años. Finalmente, Alfredo Peña, que ve que está a punto de prescribir esa deuda, en diciembre del año pasado demanda a Bobomán. Vean ustedes los intentos de Alfredo Peña para cobrarle a su antiguo amo. ¡Que te perdone! ¡Como si yo fuera el santo cachón! Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Bueno, el pobre Alfredo Peña está en Estados Unidos pelando, con muy mala salud y sin real. Es decir, tiene las peores condiciones que pueda tener una persona. Está fuera de su país, está enfermo y está pelando. Y está pelando porque una persona que se supone que era su amigo, su hermanazo, de toda confianza, le roba. Porque eso fue exactamente lo que hizo Bobomán. A lo largo de estos días vamos a ver muchas cosas sobre la profunda estupidez y la mala fe, la mala entraña de Miguel Enrique Otero, el presunto hijo de Miguel Otero Silva. Y digo lo de presunto porque de verdad que cuesta trabajo pensar que el hijo de una persona de la bonomía de Miguel Otero Silva pueda realizar acciones tan canallescas, y además que el hijo de una persona de la inteligencia y la sagacidad de Otero Silva pueda ser tan, pero tan pendejo, tan redomadamente pendejo. No sabemos qué es, si peor persona o más ladrón. Pero fíjense ustedes, hay ya una sentencia muy parcial
de la juez Dayana Sevilla Jiménez, que es la que está marcando o manejando este caso. Pues resulta que Bob Oman, asistido por sus abogados, pobrecito esos abogados, porque me imagino que los abogados, por malos que sean, le habrán advertido a su cliente que se estaba autoinculpando. Pero Bob Oman pertenece a la peor especie de los tontos, que son los tontos creídos, los tontos que se sienten genios, los tontos que van dando clases de todas las materias a todo el mundo y que contratan unos profesionales para que lo asesoren y luego no les hace el menor caso. Pero fíjense ustedes la vileza de Bob Oman. Bob Oman va al tribunal, donde está demandado por cobro de bolívares, más de 3,5 millones de dólares, y entonces el argumento que da es, mire, Alfredo Peña, si tiene 3 millones de dólares, es porque son robados. Y resulta que como Alfredo Peña fue funcionario público, está incurso en el delito de enriquecimiento ilícito. El delito de enriquecimiento ilícito, que está en la legislación venezolana desde hace mucho tiempo, formaba parte de la derogada ley de salvaguarda del patrimonio público y sigue formando parte, creo que con exactamente la misma pena, en la vigente ley contra la corrupción. Y entonces, como Alfredo Peña no puede tener esa fortuna, porque ni acumulando el dinero que ganó honradamente durante toda su vida hubiera llegado a reunir más de 3 millones de dólares, entonces Bob Oman va de sapo, de mala persona, de canalla, a acusar a su antiguo amigo de haber incurrido en enriquecimiento ilícito. Pero ¿qué es lo que dice la ley vigente en materia de delito de enriquecimiento ilícito? Si no me equivoco, la anterior ley, la de salvaguarda, no contenía esta disposición. Y es que en la misma pena que el funcionario que se enriquece ilícitamente, incurre las personas que se prestan a servir de testaferros, es decir, a los que ayudan a lavar el dinero, a los que hacen negocios con ese dinero. Es decir, que cuando Bob Oman, con la vileza que lo caracteriza, acusa a su antiguo amigo de haberse robado esos reales, se está autoinculpando. ¿Por qué? Bueno, porque él está recibiendo ese dinero. Él es la interpuesta persona a través de la cual el ladrón Alfredo Peña coloca su dinero. Es decir, con ese préstamo, Bob Oman se convierte en la práctica en un testaferro de Alfredo Peña. Nosotros llevamos, si no me falla la memoria, desde 2011 señalando cómo Miguel Enrique Otero le tumbó más de 3 millones de dólares a su antiguo director del Nacional. Desde hace años, bastantes años, hemos mostrado correos donde Duaca 5, que era el seudónimo que utiliza Alfredo Peña en sus correos, Alfredo Peña es larense, es de Duaca, y le envía reiterados correos electrónicos a Miguel Enrique Otero, cobrándole, diciéndole, págame, dame mis reales, envíame los libros, que era como se referían a este dinero. Y Bob Oman simplemente tumbó a Alfredito Peña. Tiene 100 años de verdad, es cierto. El que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón.
Pero en este caso, los 100 años de perdón no incluyen el hecho de que Bobomán va a tener que ir a la cárcel. Va a la cárcel. Porque además, ya el Ministerio Público está instruido por la juez de la comisión de este delito. Porque, ¿qué ocurre? El delito de enriquecimiento ilícito, cuando alguna autoridad lo detecta, está obligado a proceder a denunciar el hecho, por un lado, ante el Ministerio Público, que es el organismo que debe perseguir a los delincuentes, y también ante la Procuraduría, porque en este caso da la impresión, es evidente, que la República ha sufrido un daño patrimonial y, en consecuencia, la misma República tiene interés en este caso. Fíjense ustedes que Bobomán está mostrando, primero, enorme estupidez y, segundo, una bajeza moral que realmente para los pelos. Para los pelos. Muy bien, muy ajustada a derecho, y además va más allá del simple ajustarse a derecho, también se ajusta a la sentencia, a la justicia, esta sentencia de la juez Sevilla Jiménez. Qué contraste tan impresionante con el de la juez Chelis Bravo, esa honorable juez que acaba de dejar libre de toda culpa a los delincuentes que realizaron la quiebra fraudulenta de Viasa. Los delincuentes como Alberto Poletto, presidente del Fondo de Inversiones, cuando se produce la quiebra de Viasa, ahora está libre. La jueza esta, Chelis Bravo, todavía no ha publicado la sentencia. Y en consecuencia, por falta de esta publicación, el Ministerio Público no ha podido apelar esta incomprensible acción de la honorable juez Chelis Bravo. Vamos a ver qué ocurre, porque el Ministerio Público, que conoce la sentencia, igual que la conocen los delincuentes que se beneficiaron de ella, pero, repito, el Ministerio Público anunció que va a apelar, porque esto es insólito, que aquí haya un delito sin delincuentes, el delito de quiebra fraudulenta, y resulta que los directores y administradores de la empresa fallida, de la empresa fraudulentamente quebrada, son inocentes. Esto sí es verdad que la honorable juez Chelis Bravo nos lo va a tener que explicar muy despacito. Especialmente una juez que hace unos pocos meses decía que ella no le tendría compasión a delincuentes. Pues no sé si será por compasión, pero los absolvió. ¡Qué contraste! E indica claramente la existencia de un poder judicial honorable, honorable y competente, que actúa apegado a derecho y apegado también a la justicia, y un poder judicial que es exactamente todo lo contrario. Vamos a hacer una pausa, enseguida estaremos de regreso. Ayer domingo se produjo una muy buena, pero muy, muy buena noticia que reflejaron los medios hoy. Y es el regreso del eficiente Eduardo Samán a Indepavis. Indepavis es un organismo que tiene muchísimos problemas, pero muchos, muchos problemas, incluyendo mucha corrupción. Fue capturado uno de los
altos jefes, Trino Martínez, matraqueando, estaba al frente de una banda dedicada a matraquear empresarios. El martillo, la amenaza, te sanciono si no pagas. Y eso se traduce en especulación. Porque, ¿qué ocurre? ¿A quién extorsionan? Normalmente no es al comerciante que hace bien las cosas, sino al comerciante que sorprenden acaparando o vendiendo a precios especulativos. Esa es la víctima perfecta para estos malandros, como este que fue capturado. Hay unos cuantos funcionarios civiles y militares que están presos por corrupción. Sin embargo, lamentablemente, no se hace la información y el seguimiento debido para que los funcionarios que están ejerciendo cargos cojan miedo. La ley penal funciona así, y funciona así desde que el mundo es mundo. A la gente le gusta el dinero, le gusta obtener ingresos, incluso ilícitos, y no los hace porque tienen miedo a la sanción. El miedo es el fundamento del derecho penal, y por eso es muy bueno que la gente sepa que si roba va a la cárcel, que si delinque va a la cárcel, bien se trate de delitos comunes o de delitos de salvaguarda. Pero en todo caso, y a lo que íbamos, Samán regresa a Indepavis. Indepavis tiene problemas, problemas muy serios, porque es un organismo que desde los tiempos de Luis Herrera Campins viene siendo sistemáticamente debilitado. Y en los últimos años no se le ha puesto el interés y el énfasis necesario para refortalecer este organismo. Indepavis tiene muy pocos funcionarios, especialmente en el área de fiscalización y control, que es donde son más necesarios. Muchas veces reciben las denuncias y pasan meses y meses sin que puedan ventilarse esas denuncias por falta de funcionarios. La presencia de Samán allá es una garantía de buen funcionamiento. Estamos seguros de que Eduardo Samán, que es un hombre sumamente eficiente y que además trabaja como un bachaco, va a tener apoyo tanto del ministro de Comercio como del resto del gobierno para poder fortalecer Indepavis, que es un organismo de una importancia estratégica imposible de valorar, especialmente en estos momentos en que se nota una campaña de desabastecimiento y de especulación. Del otro lado, vean ustedes lo que están amenazando las mafias empresariales. Oigan a Jorge Botti. Ha habido sin duda alguna algún flujo de divisas, pero no hay, no hemos notado lamentablemente ambiente para recuperar lo que nosotros consideramos el punto crítico, que es la confianza. Hay muchas contradicciones entre el discurso económico de los ministros de la economía y el discurso político. No recibe para nada bien el sector empresarial el que se hable de milicias en el sector laboral, el que se hable de armarlos, pero van a ser pacíficamente. Tampoco, debo decirlo de antemano, causa buena repercusión el hecho de que salga, se reacomoden los representantes en el Indepavis y que tengamos alguna persona que ya en el pasado, digamos, ocupó o la cartera y que además resultó poco productivo porque lo que se produjo fue mucho más escasez. Bueno, ese es el capo de Fedecámara. Vean ustedes que ese malandro ya está anunciando que vienen con más desabastecimiento. Eso es exactamente lo que dijo, en un lenguaje muy poco críptico. Fue sorprendentemente directo para anunciar la comisión de un delito como es el acaparamiento y la especulación. Por cierto, que son esas cosas que pasan en nuestro país,
que se aprobó, fue el anterior parlamento, una ley para castigar precisamente la especulación, el acaparamiento, y son leyes que bien se podía haber ahorrado la molestia la Asamblea Nacional de haberla aprobado, porque no se usan. ¿Dónde están los presos por esa ley que establece penas muy severas para estos delincuentes? Eso es lo mismo que cuando se aprobó la ley con el nombre ridículo esa de ley de ilícitos cambiarios, que la han tenido que llamar ley de delitos cambiarios o ley de hechos ilícitos cambiarios. Pero no puedes poner un adjetivo como ilícito como si se tratara de un sustantivo. Esos errores imbéciles, gramaticales, se traducen en malas leyes, en leyes mal elaboradas, porque indican que no hubo sino el interés político de aprobar la ley, que luego se convierte en letra muerta, porque al igual que no vemos dónde están los presos por el acaparamiento, tampoco vemos dónde están los presos por los negocios con Cadivi, dónde están los delincuentes que sabemos que han defraudado divisas. Pero el delincuente Botti, imagínense ustedes, sale diciendo que no han notado un flujo de divisas, que solo un poquito. Bueno, han recibido sus reales, la inmensa mayoría de los empresarios. Y los que no, lo van a recibir en menos de 15 días. Pero este ampón, porque es un ampón, sale diciendo esas cosas vergonzosas. Y fíjense ustedes que nuevamente habla de confianza. Jorge Botti dice, no hay confianza, el gobierno no genera confianza. Bueno, yo le preguntaría a este delincuente, a este criminal de la economía, que es Jorge Botti, que nos diga, ¿en qué momento de la historia de Venezuela, Fede Cámaras tiene más de 60 años, que nos diga, ¿en qué momento de la historia Fede Cámaras ha dicho que aquí hay confianza? Que nos diga, una sola declaración que haya dado Fede Cámara diciendo que hay confianza. Aquí hubo gobiernos como el de Lucinchi, como el de Luis Herrera, que se bajaban los pantalones con Fede Cámara y ellos decían que no había confianza. Para justificar, por ejemplo, que delincuentes disfrazados de empresarios practicaban una grosera evasión de capitales. Entonces Fede Cámara, para justificar esa conducta, decía, no, es que no hay confianza, y por eso los empresarios se llevan sus reales a otra parte. ¡Qué poca vergüenza! Pero al mismo tiempo, ¿qué satisfacción da que Fede Cámara se moleste porque Eduardo Samán vuelve a Indepavis? Eso es un motivo de alegría y de satisfacción, por una razón obvia. ¿Qué pensarían ustedes de un policía si los delincuentes aplauden su actuación? ¿A ustedes les parecería que ese policía es confiable? Bueno, aquí ocurre algo parecido. ¿Qué pensaríamos del presidente de Indepavis si los empresarios o los pseudoempresarios como Botti aplaudieran su designación? Realmente levantaría mucha sospecha, mucha. Y además sería muy natural esa desconfianza. Qué bueno, de verdad, que Botti y los que son como él estén llorando porque llegó a Indepavis nuevamente Eduardo Samán. Claro que se acuerdan de él, claro que se acuerdan de él. Y recuerdan cómo decomisó mercancía acaparada, productos que estaban vendiéndose con sobreprecio. ¿Quién puede olvidar, por ejemplo, aquella escena de una señora desquiciada, pobrecita, porque es un caso de psiquiátrico, no es un caso político ni nada por el estilo, una pobre señora que los ladrones de la familia Gama, del automercado Excelsior Gama, estaban vendiendo arroz fuera de regulación, Samán intervino, le quitaron el arroz
y lo vendieron en la puerta del supermercado al precio regulado. Y entonces llegó una señora pobrecita, porque estoy seguro, en la apariencia era la de una señora decente, enloquecida por Globovisión, y le echó unos puñados de arroz como agresión a Eduardo Samán. ¿Quién puede olvidar eso? Pobrecita la señora, ojalá que le hayan quitado el televisor y haya recuperado la salud mental perdida por una persona decente, envenenada, llena de odio, hasta el punto de ir contra sus propios intereses. Es decir, te están robando en el supermercado, los de Gama, te están robando, porque eso es robar, porque vender fuera de regulación es robar, robarle a la gente igualito que si le sacan la cartera. Y entonces los están defendiendo y reaccionan contra el que te defiende. Algo así como que te estén atracando, llega la policía y tú le caes a peñonazos a la policía defendiendo al atracador. Son esas cosas que pasan en nuestro país. Y fíjense ustedes, volviendo al caso del canalla este de Jorge Botti, del ladrón Jorge Botti. Ese es uno de los que se disfrazan de empresarios para robar. Dice que no genera confianza la creación de las milicias laborales, las milicias obreras. ¿Y por qué va a generar desconfianza? ¿Cuál es el problema con que haya milicias? Por supuesto que tiene que haber milicias y hay que fortalecerlas cada vez más. Primero, porque Venezuela es un país que está amenazado de agresión desde el extranjero. Luego vamos a hablar un poquito más del tema colombiano. Y además, la milicia juega un papel importante incluso en la seguridad interna y en la lucha contra el AMPA. Así que a ninguna persona normal, a ninguna persona decente, le puede preocupar el que haya milicias. Al contrario, las personas normales y las personas decentes, obviamente, no estamos hablando de Jorge Botti, que ni es normal ni es decente, le puede molestar el fortalecimiento de la seguridad interna y externa de Venezuela. Por el contrario, cualquier cantidad que se gaste en seguridad está bien, muy, pero muy bien invertido. Eso es lo fundamental. Lo fundamental. Uno puede prescindir de cualquier cosa menos de la seguridad. Y Venezuela es un país amenazado, amenazado nada menos que por Estados Unidos y por los peleles de Estados Unidos, como es el caso colombiano, donde el presidentico de ese país ya sabemos cómo está jugando en contra de Venezuela, como lo hizo su mentor político y antiguo jefe, Álvaro Uribe Vélez. ¿O es que nos vamos a olvidar que Juan Manuel Santander, o Santos, como se llame, era el ministro de defensa de Uribe, del narco Uribe? Este señor estuvo subordinado a un narcotraficante y, como medio pollo de Uribe, fue el autor de la agresión contra Ecuador en Sucumbíos, donde asesinaron a muchas personas, donde aterrorizaron a otros, y están los casos de esta estudiante mexicana que fue amenazada, torturada, perseguida. Todavía hoy hay acciones de estos delincuentes que gobiernan en Colombia y que son narcotraficantes, peleles de Estados Unidos. Vamos a un corte, enseguida estamos de regreso. Este fin de semana ha estado muy movido en cuestiones de la seguridad interna y externa de la República. Ayer, José Vicente Rangel señaló cómo grupos opositores compraron
18 aviones militares en Estados Unidos, aviones que serán entregados este mismo año y que los van a colocar en una de las bases militares que Estados Unidos mantiene en territorio colombiano, que Estados Unidos tiene en su protectorado llamado Colombia. Por supuesto, de inmediato la reacción fue francamente imbécil por parte de Enrique Capriles. Ese muchacho es gafo, porque sale diciendo que eso es una denuncia poco seria, que es una cortina de humo, y se dedica a decir que José Vicente es un personaje siniestro y oscuro. Siniestro y oscuro es él, que es un asesino y un ladrón. Pero así reaccionan estos pendejitos de la oposición. Fíjense ustedes que cada vez que se les pilla con las manos en la masa en algún crimen, dicen eso es una cortina de humo. Como si los gobiernos pusieran cortinas de humo así como así, y como si fueran falsos los hechos. Eso es como el ladrón de Juan Carlos Caldera, choro, choro Juan Carlos Caldera, que recibió 20 millones de Wilmer Ruperti y no declaró ante el Consejo Nacional Electoral o ante el CENIAT ese regalito que le hicieron. Bueno, pues entonces, además de este hecho de los aviones, resulta que se desmantelan dos grupos de paramilitares colombianos, uno en Portuguesa, otro en Coloncito, en el estado Táchira. Y de inmediato, a pesar de que los agarras con las manos en la masa, con el armamento, que los muestras, que muestras el rostro de esos delincuentes, salen algunos parlamentarios como Siga Toco a decir que eso también es una cortina de humo. Fíjense ustedes lo que dice este creíble parlamentario que es William Dávila. ¿Qué opinión le merece estas nuevas afirmaciones que ha hecho, por lo menos a través de Twitter, Nicolás Maduro al asegurar que ha capturado bandas de paramilitares colombianos en su territorio? Sí, supuestamente es una información según la cual venían por Portuguesa y por otro estado para infiltrar a Venezuela, invadir a Venezuela, por la vía pues del estado portuguesa. Son afirmaciones carentes de toda veracidad, porque realmente una información de esa naturaleza, si se acaban de entrevistar el canciller venezolano con el secretario de Estado de los Estados Unidos, si esa información ya estaba circulando por los servicios de inteligencia, yo me imagino que tuvieron que compartir ese tipo de información. A mí me parece que es una huida hacia adelante. Hay demasiados problemas en Venezuela, problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, porque todavía no se ha resuelto el tema de las impugnaciones en el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, William Dávila es el mismo sujeto que se presentó en la Asamblea Nacional con unas fotos de unas plantaciones de plátano en República Dominicana infectadas con una plaga que se llama Siga Toca Negra, y este embustero salió diciendo que era en el estado Mérida donde estaban esas plantaciones infectadas. Vean ustedes la maldad y la estupidez y la cobardía de este sujeto, porque cuando se descubrió que era un embuste, dijo, no, eso fue culpa de un asistente. Así actúan ellos, incapaces de asumir su responsabilidad, porque son unos malandros y unos cobardes. Valga la redundancia, porque los malandros siempre son cobardes. Hay una cosa curiosa que se le escapa a Siga Toco, y es que dice que lo de los paramilitares no cuadra porque Venezuela ha tenido contacto con Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo? Qué bueno que los paracos los maneja Estados Unidos. Eso es exactamente lo que está diciendo este sujeto cuando se refiere al diálogo reciente entre Elías Jagua y John Kerry, el canciller de los Estados Unidos. Así que
vean ustedes que estos bichitos es que son brutos. ¿Cómo vas a decir que Estados Unidos maneja los paracos? Aunque todo el mundo lo sabe. Siempre han manejado paramilitares en muchas partes del mundo. No es solo en Colombia, lo hicieron en toda Centroamérica, lo hicieron en el Extremo Oriente durante la guerra de Vietnam, usaron paramilitares en países como Camboya y como Laos. Lo usaron en Malasia, en Indonesia, porque son criminales. Estados Unidos es un estado forajido y lo ha sido siempre, y recurre a estos procedimientos. Pero que William Dávila, que es un chupamedia de Estados Unidos, los acuse de ese delito, realmente resulta sorprendente. Pero fíjense ustedes que es la misma estrategia que cuando el caso de la finca Lactari. Estaban saliendo unos colombianos en uniforme militar camino a la prisión, y el matacuras que lo sacaron un domingo de su casa para que manejara este hecho, ponía en duda la existencia de los paramilitares. Lo estábamos viendo en la pantalla, y el matacuras, que es un criminal y un embustero profesional, Leopoldo Castillo, negando los hechos. Así que es bien importante que Venezuela se esté fortaleciendo, porque vemos cómo el papanatas del presidentico colombiano está agrediendo a Venezuela, y no lo hace motu propio, no lo hace porque quiera, eso va incluso en contra de sus intereses, lo hace porque es parte de las órdenes que le dan en Estados Unidos. Y Venezuela tiene que estar muy pendiente ante la agresión constante de los Estados Unidos. A nosotros ya se nos terminó el tiempo, así que lo que nos resta es despedirnos de todos ustedes. Hasta mañana.